Bueno. Bueno, una última noticia antes de llegar a Fernando Carlota. ¿Qué pasó? A ver. Yo no sé si decir lo entendemos porque es un acto delictivo. En principio, lo primero que hay que decir es que esto es un acto delictivo. Totalmente. Y es un robo. Pero hay una parte de nuestros corazones que es... Dicen, es muy difícil juzgar, Lili, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, imagínense una fiesta de 15 años hecha con mucho sacrificio en Bahía Blanca. Una mamá que está sola, que tiene dos hijas, una de ellas cumplía 15, hizo todo para poder llegar a la fiesta. Fiesta de 15 años, contratan un parrillero, le cobraba. 1.500 pesos para hacer el asado. Sí. ¿Pero qué pasa con este hombre? ¿Qué pasó? Se pone borracho en el medio de la fiesta. ¿Se emborrachó? El parrillero. Por 1.500. Sí. Quédate tranquila que te hago la comida de la fiesta. Sí. Se emborrachó, se puso a atender mal a la gente, se puso agresivo y claro, viene el tío de la chica de cumpleaños de 15, lo para en seco y le dice, ¿qué estás haciendo? Te vas de acá. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Borracho como estaba, primero, medio que forcejeó, peleó, termina yéndose. ¿Saben cómo se va? Me estás preocupando porque yo dije, un poco simpatizamos y es bastante borracho, No simpaticen, porque este hombre, ¿saben qué hizo? Se agarró medio costillar crudo, lo subió a su moto, medio costillar cocido, lo subió a su moto y se llevó los chorizos también. Ah, se llevó todo. O sea, se llevó la comida, chicos. Le robó la comida a la cumpleañera. Se llevó hasta los choris. No dejó ni un vacío, nada. Y el vino. Un pedacito dejó. Y antes el vino, porque... ¿Sabés que le dejó la ensalada de tomate y lechuga? Ah, le comen la ensalada de tomate, como dicen cuando comen. 1.500 pesos. Le tomó todo el vino y le robó la carne. ¿Pero sabés cuánto se terminó llevando? ¿Cuánto? Porque era 1.500. ¿Saben cuándo se terminó llevando? 5.000 pesos. Porque todo lo que se llevó sacaron la cuenta. 5.000 pesos valía. La carne, claro. Pobrecita la chica de 15. Es una estafa a la ilusión también, ¿no? Sí, porque de comerse totalmente semejante asado. Vamos a preguntárselo al doctor. Por favor, ¿qué figura cabe acá, doctor? Al abogado de este equipo, yo, Fernando Carlota. Primero que es hurto, ¿no? Hurto. Pero igual es gravísimo, ¿eh? Habría que ver qué agravantes hay porque, para imputarle. Porque... Obvio. La verdad que te lleven la carne en un asado y más en una fiesta de 15 es increíble. Igual yo siempre digo, en los asados hay dos cosas, además de la carne, obviamente, ¿no? Hay dos cosas que no pueden faltar, que es carbón y pan. No te puedes quedar corto de carbón ni de pan. No. Claro, jamás. No. Pero los asados. Es terrible. Esos son agravantes. Ahora, ¿qué se afana en la carne? Deben haber comido el carbón, Fer. Y había empanadas. No les dejó ni los choris. No. Terrible. Tremendo. Igual tenemos que esperar el resultado de la alcoholemia, ¿eh? Para ver cómo estaba. Encima se tomó todo. Todo, un desastre. ¿Dónde lo llevaron, no? ¿Eso con los chorizos colgando en la moto? Sí. Imagínate en la moto. Tenía, viste como la... No, yo no sé cómo se llama eso que parece una cápsula, una canasta. Como una canasta, una capsulita, como una gaveta. La tapa. La gavetita. En las motos. Ah, sí, una moto con, sí, con cápsulas, sí. Sí, con eso. Sí. Bueno, ahí adentro llevaba todo. Le cargó el costillar. Viste que ahora se usa, decir, bueno, un cumpleaños para no estar todo... Terrible. Lleno de carbón y de humo. Si viene una persona, lo hace bien. No sé ustedes cómo son. Por ejemplo, Gabriel no lo veo muy buen parrillero. No. Fernando Carlota. Sí, no sé. Por favor. ¿Tiene pinta de parrillero? Dígame la verdad. No conocemos lo de Gabriel, no podemos decirlo. Nunca pero los sí, lo que pasa es que para mis asados necesitas invitación especial. He comido asado el señor Fernando Carlota y es una cosa espectacular. Sin parrillero, sin nada. Parrillero es atendido por su dueño. Por su propio dueño. Exactamente. Perfecto. Por eso no contratan. Vos imagínate lo bien que cocina, que me decían, solo pará de comer, porque me comí todo como el parrillero ese, pero adentro de la panza quedó. Cuando planteás un asado, tenés que decir, ¿cuántos son? Tanto. Bueno, pero viene Sole, tenés que poner un plus. Si va Sole, tenés que poner un plus. Nada de vegetariana, nada de eso. Una cosa descomunal. Vamos bien. Bueno, a cuidarse de los parrilleros. Bueno, terrible la noticia. Gracias. Chau, chicos. Chau.